Pues sí, bienvenidos a Fórmula 1 2019, bienvenidos a esta edición del modo trayectoria. Vamos a ver qué tal es el juego, primera vez que lo vamos a probar, y además ya directamente con el modo carrera, por supuesto. Ahí está Carlos Sainz y Lewis Hamilton en pantalla, pulsa cualquier botón. Y vamos a adentrarnos en este nuevo Fórmula 1 de Codemasters. No hay un esquema de control predeterminado, bueno. Pues aquí estamos ya en el menú principal. Bueno, muchas opciones hay. Hay modo multijugador, los eventos semanales, eSports, personalización de tu piloto y de tu coche, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a lo que vamos. Solo nos interesa una cosa. Y es el modo carrera profesional. Llaman aquí ni trayectoria ni tal. Carrera profesional. Vamos a iniciarla. En F1 2019 se te invitará a comenzar tu carrera profesional eligiendo un equipo de Fórmula 2. Pilotando para ellos, vivirás momentos clave de una temporada de Fórmula 2, un campeonato apasionante por derecho propio y el trampolín hacia la Fórmula 1. Al final de esta serie, tu elección de academia de conducción y tu rendimiento en la Fórmula 2 determinarán las condiciones de los contratos que te ofrecerán los equipos para embarcarte en la Fórmula 1 y comenzar a escribir tu propio capítulo en la historia del motor. Ahí estaba Lando Norris celebrando su título en Abu Dhabi. Pues bueno, nos mandan a elegir aquí. Equipo para Fórmula 2. Gracias por la presentación, Bilbo Bolsón, sí. Es el mismo doblador que en el Hobbit. En fin, no me gusta el doblaje en español. Y lo voy a cambiar. Como estén las próximas voces en castellano, lo voy a cambiar. Voy a intentar cambiarlo de la forma que sea posible. Pues nos mandan a elegir aquí. Y hay unos equipos de F2 que van relacionados con otros equipos de Fórmula 1, ¿no? Creo que era algo así lo que leí. Elige para qué escudería quieres pilotar en esta introducción sintetizada de la categoría de desarrollo. El rendimiento de todos los monoplazas de Fórmula 2 es idéntico y la elección no afectará tu llegada a la Fórmula 1. Pues no sé. Campos es el equipo español de Adrián Campos, Russian Time, AMS, ART, Carling, Prema, Arden, Trident, MP, Motorsport. Este es el último equipo donde estuvo Roberto Meri. Y bueno, podemos elegir cualquiera, así que da absolutamente igual. El Dams es un equipo francés. Vamos con Carling. Vamos con Carling, que es un equipo al que yo adoro muchísimo. Después de la gran actuación que tuvo Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis este año con este equipo, es el que soportaba, el que daba soporte a McLaren. Y por qué no probar con Carling en esta categoría de F2. Y aquí puedes elegir la academia a la que quieres estar relacionado. No, no quieres academia, pues no estás con nadie. McLaren, Academia Renault, Academia de Pilotos de Red Bull, que te relaciona al Toro Rossi, al Red Bull Racing, la de Ferrari, a los equipos, bueno, pues relacionados con Ferrari, que son escuderías que van a dejar pasar a Vettel en todas las carreras, o las que van a dejar pasar a Lewis Hamilton. Pues yo voy a elegir a esta. ¿Y por qué? Bueno, pues que como Carlin es del Reino Unido y Williams es del Reino Unido y Racing Point creo que es del Reino Unido, ¿no? Y Mercedes también tiene la base ahí. Bueno, pues puede ser un poco más real. Comenzamos la carrera profesional. ¿Qué nos depara esto? No tengo ni idea. No he visto casi vídeos apenas de este modo. Aquí nos mandan configurar el fin de semana. Clasificación corta, clasificación completa, a una vuelta. Vamos a poner la clasificación completa, carrera, vuelta de formación desactivada. Y el 50% es muy, muy larga, ¿eh? Es larguísima. No, no, no. 25%. Y el nivel de la dificultad de la IA, vamos a empezar con algo sencillo. 110 demencial, no. Voy a empezar al 100, que es leyenda. El máximo de leyenda posible. Ajustes de juego. Flashbacks desactivado, chicos. Flashbacks desactivados esta vez, sí. Pueden pasar bugs y tal, pero bueno, oye, asumimos nuestra responsabilidad. Normativa del parque me ha activado. Daños de monoplaza completos o simulación. Simulación. Si nos van a dar más puntos, ¿no? No sé, espero que sí. Coche de seguridad activado. Severidad al saltarse las curvas, normal. Déjame saltarme las curvas un poquito, hombre, por si acaso. Arranque de carrera manual o asistido. Da igual, va a ser lamentable. Así que, manual. Ya estaría. Límite de entrevistas. Tiempo. ¿Qué? Ah, límite de tiempo en entrevistas de prensa. Máxima velocidad. Velocidad media desactivado. Vamos a poner para contestar rápido ahí. Rápido lo que sintamos en cada momento. Bueno, si no me da tiempo a leer las respuestas, complicado. Y temperaturas neumáticos, superficie y carcasa.
o solo superficie, pues superficie que casa, simulación. Y las ayudas de élite, todo desactivado. Así que así comienza. Hay dos botones, empezar la sesión o activar carrera profesional. ¿Cuál le doy, la Y o la X? Ah, activar ajustes de carrera profesional plus. A ver si le doy. Ah, me lo pone todo al 100%, que va, olvídate, olvídate. Olvídate. Lo dejamos así y empezamos esta temporada. En la tercera prueba del campeonato de Fórmula 2 de 2018, Jorge Martínez tuvo que tomar una decisión complicada tras sufrir un problema mecánico, anteponer el equipo a sus intereses y ceder la posición a su compañero Lucas Webber, o impedir que Webber pudiera verse las caras con no sé quién. Supongo que era con el otro. No me ha dado tiempo a leer. Collins, new driver, really commanding the race here. Devon Butler still ruthlessly giving chase. These two have been really scrapping it out for the early wins in the championship. And something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Picking up speed again. It's unclear what the issue was. Can they still finish this race? Looks like an issue with the turbo. You've lost some speed at the top end, but you're very close to the finish. You can still compete and get some points here. Don't give up. Just do the best you can. We're all behind you. Aquí nos colocan, parece, ¿no? Uy, estoy girando ya como si estuviese... Pues voces en inglés. He reemplazado los archivos de inglés por los de castellano porque, joder, el comentarista de habla inglesa es el real de las carreras de F2. Y en español nos ponen unos dobladores random que no tienen nada que ver con la competición real. Sí, nos quiere pasar Lucas, nuestro compañero, pero yo voy a defenderme como sea posible. A mí no me importa el equipo. Yo solo miro por mi propio interés y llegar a la F1 y tener un buen equipo. Pero claro, este coche pues no lo hemos probado nunca, no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Y no tenemos velocidad punta, como dice, no tenemos turbo. No puedo hacer nada por defenderme. Coge rebufo aquí. Bueno, yo no le he dejado pasar, ¿eh? Me ha adelantado él. Habrá que defenderse de los demás. Que ahí viene Nick de Vries. Ah. No tengo el coche por la mano todavía. Quedarán dos vueltas de carrera después de esta. Puntúan los 8 primeros en principio. Uf. Aquí haciendo tapón, no vamos a puntuar. Defiendo interior. Como patina. Y ahora la reta me van a fulminar todos, ¿no? Correcto. No, están lejos. Mira cómo viene buscando el rebufo, la inteligencia artificial. ¡Ey! ¡Le saca la mano! Sacamos la mano y en plena frenada, muy real. Tenemos un margen ahora, después del toque ese. ¡Wow! ¡Qué bloqueada! Sigo defendiendo interior, pero está muy cerca de Brice. Si aguantamos aquí. ¡Wow! ¡Shit! Grandioso movimiento de defensa y yo creo que ya el resto del circuito bien, ¿no? Sobre todo la recta principal donde perdíamos mucho con ese fallo en el turbo, la potencia.
Voy completamente parado. Vaya tapón he hecho aquí. Espectacular. Ganador un tal Butler. Y vamos a quedar en sexta posición. Bueno, a ver si no me mata el copyright de YouTube por toda esa musiquita y tal. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for ART today. Davide, what do you think made the difference here? I think what won them the race was their ability to adapt. At every point, they delivered what was needed. They were calm and steady when they needed to be, but they were ruthless and aggressive when it was demanded of them. There wasn't anything out there that they weren't preparing to handle. Let's see if they can keep it up this season. ART, the French team who have been racing since the 90s in various forms of motorsport, are once again back on the winner's podium today after a brilliant display of driving skill. Pero ganaste Pau por encima de Russell. Qué sinvergüenza. Es inglés. Devon Butler, ¿no? Pues ahí está. Victoria para el Gran Premio de España. Ahí estaba. So then, it's time to see how this result affects the drivers' challenge. It's a good result for Devon Butler, who moves further ahead at the top of the table. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who is your driver of the day? My driver of the day was Alessio Lorandi. He did a cracking job moving through the field, just showing why he's so highly rated in the paddock. On to the teams then. ART moved to the top of the table. Goodbye for now then, but we really are just getting started. Make sure you join us again for Lights Out tomorrow. Bueno, pues después de este resumen de David Valsecchi, ha hecho la vuelta rápida Lucas Weber, 31.9, nosotros 34.5. Vale que la potencia y tal, pero que somos lentísimos, igual esta dificultad es demasiado alta, no lo sé. Bueno, vamos a acabar la F2 así y luego ya en F1 pues habrá que regularlo. Aquí no podemos tener ninguna referencia porque no hay entrenamientos, ni clasificación, ni nada. Confirmamos este resultado. Contactos con la prensa, los pilotos de F1 generan mucha atención mediática y dependiendo de cómo lidies con los medios, varios aspectos de tu carrera profesional pueden verse afectados. Al acabar una sesión de un gran premio, es posible que tengas que conceder alguna entrevista para hablar de tu actuación. ¿Más? No puedo. Siguiente. Las respuestas que des en entrevistas pueden afectar a tu reputación con tu equipo y el resto de equipos, a la moral del departamento de I+D y a tu deportividad o talento para el espectáculo. Piénsatelo bien antes de responder, pero no tardes mucho. Puedes disponer de un tiempo limitado para responder cada pregunta en las entrevistas. Bueno, de la entrevista. Si te niegas a responder, podrás enfadar a la prensa, lo que conllevaría preguntas más comprometidas en el futuro. Bueno, pero si no me da tiempo a leer lo que voy a responder, va a ser complicado. A ver. ¡Uy! There you are. That was an exciting race. It definitely got people talking about you, which means I was able to secure a quick interview. Con los cerrojazos que metió normal. Okay, we're all set over here. Just a minute. ¿Está que la gente presa? ¿Mi manager? You say to the press can go very, very public. So, be relaxed, but also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay? A ver. I think we're ready. Great. Esta se parece a Stroll. So Emma keeps telling me you're the one to watch this season. If that's true, you'll be doing plenty of these. Just remember, be yourself. And the more you can give me, the better this will go. Vamos right. A ver. Stand here. Turn a little this way for me. Perfect. Ready? An exciting race today. Let's get your perspective. Ah. So you and Lucas are new to the team. How are you settling in? El equipo está haciendo un trabajo fantástico. No me hace falta, no es casi imposible. Trabajo. Un poco flipado esta, ¿no? Me da igual. No me hace falta, no es casi en profesionalidad. Yo hago mi trabajo y el resto, el equipo hace lo suyo. ¿Cómo te has sentado que te ordenaran ceder la posición a Lucas Weber? Voy a decir la verdad. Es lo que hay. Lucas Weber estaba siendo más rápido, es evidente. Esa fue la decisión correcta. Esta. El equipo pensó que era eso. Lo correcto. Yo no. Bueno, pues ya está.
Pues muchísimas gracias, señorita. Hey, look. I know that wasn't easy letting me pass, but it was the right choice. It was good driving. Yeah, yeah, that's how I describe it, mate. Just good, not great. One in six. One in six makes the leap to F1. The other five are still watching their less talented teammates collect all their points. Shame, really. A lot of great drivers never get their chance because they do it all for the team. Those teams got us here. Yeah, but it's the drivers that take the risk. We should get the rewards. You ever won a race in F1? That's how winners think. And remind me, how many F1 races have you won? Oh! Watch this space. Ha quedado retratado. In this championship, I'll be the one lifting the trophy, and I won't use my teammates to nick the podium. Okay, I'm out. You believe what you want, Devon, but it's still early days. Bueno, pues el Weber este. He's either very clever, or you're just a pushover. Oh, hijo de puta. You really think if the situation was reversed, he'd do the same for you? A ver, tiene su parte de razón este pavo. Y el otro, como digo, en inglés tiene acento alemán. O sea, Lucas Weber tiene acento alemán. En español habla castellano puro de Castilla-La Mancha. Claro. Bueno, pues Jorge Martínez pasó por un mal momento a la sexta prueba del campeonato cuando un movimiento agresivo de Devon Butler provocó una colisión y no me ha dado tiempo a leer más. Veremos el resumen ahora de lo que está pasando aquí en el GP de Austria. With his championship rival, desperate to shut them down and stop them getting past. And there's contact. Butler simply left them nowhere to go. There was just no way for them to have avoided that. And look, there's significant damage. Not sure if that was down to recklessness or sheer aggression, but I'm sure the stewards are going to have something to say very shortly. Siempre tenemos un puto handicap, ¿o qué? Motor, choque. Nuevamente nos sitúan aquí en una posición que no tenemos ni puta idea de dónde estamos. No sé el circuito, a ver si lo sé, hostia, pero no sé los puntos de frenar ni nada con este coche. Bueno, pues nada, haremos lo que podamos. Cinco segundos de penalización para Devon Butler. Se supone que si lo hiciese bien yo, que no lo estoy haciendo bien, saldríamos a la par, ¿no? Más o menos, para que haya la emoción esa del modo escenario este, pero... Con lo lento que voy. ¿Qué se supone? ¿Que tengo que alcanzarle? ¿En P8? Estoy 11, ¿eh? Y me están cogiendo los de atrás. Venga, hombre, tío, de verdad, este escenario. A ver, si te lo pones en dificultad 20, pues sí, que le coges. Pero si no... Bueno, vuelta rápida. No vamos tan mal. Vale, vale. Mejor no utilicemos eso. Esa escapatoria no. Nah, pero es imposible alcanzarle por mucho que vayamos de rápido. Entiendo que si esto está sucediendo así, es porque ellos quieren que sea así. Es más o menos el guión que tienen los de Codemasters planteado para esta carrera, porque... ¿Cómo pretenden que le cojas?
Nos acercamos a Gunther. No le vamos a coger la última vuelta. Pero llevamos un neumático super blando. Y quizás eso es la ventaja que teníamos que tener para alcanzar a Butler. Pero nada, nada. Vamos a ver. Mira que el margen llevaba era unos 10 segundos mínimo. ¿Cómo le vamos a coger? Igual teníamos que haber alcanzado a este al menos, a Gunther. Pero bueno. Pues nada, bandera cuadros. Acaba el gran premio, quedamos un décimos. No sé, ¿qué más esperan? No había nada que hacer. It's a well-deserved victory for Dams then, after that breathtaking race. Eran los mismos que el otro que antes en Art. Well, it was a bit of a roller coaster, I think. Absolutely congratulations are in order here. That was a spectacular race and a fantastic drive for our winner. I think though that after the race there's going to be a lot of eyes on Devon Butler regarding that collision. He's been very lucky today in more than one way. Lucky to have walked away, lucky to have only received a penalty. It's a shame his rivals wasn't equally lucky today. Dams, another team with a huge amount of history based right in the heart of motorsport near Le Mans in France, have once again shown their formidable abilities out on the track with yet another win today. Ahí está la victoria para Alex Albon. El año que viene quizás esté en la Fórmula 1, ¿no? Bueno, no lo sé, spoiler alert. And now let's take a look at the driver's stand. It's a good result for Devon Butler, who moves further ahead at the top. Me parece bien que le pongan a George Russell ahí en morado la vuelta rápida 17.5, pero nuestro 17.1 no cuenta. Ah, bueno, vale. Vale. Entiendo que es porque solo pueden hacer la vuelta rápida que les sume un punto los 8 primeros, pero el año pasado no estaba esta regla, ¿no? Aunque en F2 no lo sé. Vamos, que no nos la han dado por estar fuera del top 10 seguro. Así que nos vamos a la siguiente. Bueno, no había nada que hacer, tampoco. Seems to me that collision with Devon clearly cost you a lot of time. Are you disappointed with the final result? Es un escándalo que Devon Butler se haya ido con 5 segundos de penalización. Una colisión no es deseable, claro, pero el equipo ha hecho un gran trabajo para recuperar el coche. No he visto la colisión tampoco. No la he visto. Tenemos la replay. No, ha salido un flash ahí de una mierda de escena. Así que nada, un poco... Sí, bueno, la carrera termina que hace tras la siguiente. Aquí soy muy pesimista. Pero estaba a tomar por culo. Lleva una ventaja enorme, pero hay que seguir compitiendo y ver qué pasa. No, no, lo supe al instante que ni siquiera alguien con mi talento tendría esa... Exactamente. Efectivamente, Rick. What do you think of your championship chances? No tengo ni puta idea cómo va el campeonato, así que no quiero especular, prefiero hablar en pista. Nuestros resultados son un reflejo en increíble trabajo de todo el equipo. Llevamos varias carreras con... No, que no tengo ni puta idea, no quiero especular. Ya está. Appreciate your time. Thank you. You're welcome. Hey, Devon. Devon, stop. Not now, I'm busy. Hey, what are you doing out there? Seriously. I'm gonna celebrate my excellent drive. We saw what you did. It was reckless. You should have been black flagged. Yeah, and I wasn't because it was my line. You were in my space. You shouldn't have been. No, no sé lo que hice. No, no lo vi apenas en la mierda esa de escena. And that didn't happen. So what's your problem? My problem is that your actions out there are too dangerous. Tú no te metas. No soy contigo. Voy a ver. Esto debe ser nosotros dos. Tú no eres nadie. Vete a tomar por culo. Until then, I don't owe you anything. Devon, you don't get it. It's not me you should be apologizing to. Look, you grab your space on the track, and then it's all or nothing. That's just how it goes. And anyway, you still couldn't beat me even with my penalty. ¿Por qué no llevan Hans? ¿Qué falta de responsabilidad es esta? ¿Dónde está vuestro Hans? No lo llevas en la mano. ¿Dónde está? Solo llevas el casco, vacío.
Bueno, Weber, no quiero que ninguna. No quiero abogados yo, ¿eh? Marquez y Butler están empatados a puntos al comienzo de la carrera final de 2018. Butler con una ventaja ya cuenta con el número de carreras ganadas, así que Marquez necesita conseguir más puntos para ganar el campeonato. Uf, qué tensión, que no tengo nivel para esto todavía, ¿sabes? Bueno, pues nada. Pum, 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 pum. Each and every event in the Formula 2 calendar has led us here to this, the final event of the championship, and one that promises to be a spectacle every bit as exciting as we might have hoped. Yas Island Circuit is a 3.4-mile racetrack built on the man-made Yas Island. In addition to the 21 corners, it features two very long straights. Now, these will be the drivers' main overtaking chances today into Turn 8 and Turn 11. Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. Davide, I'm glad you're here, because I think I'm going to need help processing all this. Surely, this is as exciting as it gets. Yeah, you're right, Alex. It's the perfect finale. Two drivers, rivals of season, now going into the final race, tied on points. Both way out in front at the top of the standings. Meaning whichever of these two drivers cross the line first will be crowned champion. I can't wait. Pues muchísimas gracias por esta situación, la verdad. Vamos a ver cómo lo solventamos. A ver. Okay, this is it. Last race of the season. All you have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 world champion. Bueno, hay que no exageremos. Pero no hemos visto los subtítulos porque estamos con esto que no quería quitar. Puedes elegir uno de los 5 vehículos predefinidos resaltando el que quieras. También puedes hacer clic en el garaje para personalizar cualquiera de estos valores predefinidos más detalladamente con los controles deslizantes. ¿De qué me habla? Estrategia de la carrera. Ah, vale. Mucho downforce, poco downforce, tal, tal, tal. Hombre, el coche yo lo he visto bastante subvirador en las últimas carreras, entonces, bueno, claro, máxima velocidad punta nos permitiría adelantar a Devon Butler. Si es que vamos detrás, uf, no tengo ni puta idea ahora para ponerme a tocar los setups del coche. Entonces, mayor velocidad punta para defendernos, sobre todo si conseguimos meterle el coche ahí en la salida, luego defendernos. Ya lo tenemos seleccionado, así que pues vamos a carrera. Bueno, pues última carrera de la temporada, como decimos, tenemos que ganarle sí o sí. Y salida manual, no tengo ni puta idea, vamos allá. Bueno, ni tan mal. Muy importante no tocar a nadie, que luego el alerón se rompe y pierdes velocidad o algo seguro. Hemos puesto daños en simulación, ¿no? ¡Ah! ¡Albon, hijo! Muy bien la derrapada ahí. Defendemos la posición con foco. Está cuarto Butler. ¿Qué podemos hacer? Es que tiene al compañero delante. Veo los mínimos pasos ahí. Le va a dejar pasar. Ya, P4 está el pavo. Pero necesito un puto milagro para alcanzar esa posición. ¿Cómo cojones lo voy a hacer? Si todo está igualadísimo. Accidente, no, se ha roto el motor de Nyck de Vries. Ganamos una posición, la gana él también, así que no pasa nada. Y está haciendo un tapón ahí. Se ha acojonado, ¿no ha levantado o qué? ¿No ha levantado la gente y él sí? Pues tapón de Butler.
Ahora vamos a tener todos DRS, así que no vamos a pasar a nadie. Vamos a ver si le pasan a él o no. Se me olvidó abrirlo. A ver, le tienen que adelantar. No tiene DRS el pavo. No pierde ninguna posición. La máquina no ataca a Balder. Están todos compenetrados. Es Weber, mi compañero. Es clave que le adelante. Weber, tienes que pasar. Adelantamos a Albon. Venga, una posición para adelante. Tiene que volver a adelantar ese tío. Yo le ayudé en el GP de España a Weber. No entiendo por qué no me ayuda a mí adelantándole. Yoto tiene también DRS. Que lo saque fuera y ya está. Y se acabó. Victoria. Ahora Yoto no debería tener DRS. No, no tiene. Vamos ahí. Velocidad total. Defiende el interior. Around the outside. Pasamos. ¿Son dos zonas de detección o una? Dos. No tenemos DRS ahora. Bueno, adelante. Defendemos bien. Última vuelta. Lucas Weber, vuelta rápida, pero no está haciendo nada. No ha hecho nada. Ni un intento de adelantamiento. Se nos va, ¿eh? Se nos va el mundial. No me lo puedo creer. Ha perdido el mundial. Ha perdido el mundial. Y Weber no ha hecho nada en toda la carrera por intentar adelantarle. Menudo sinvergüenza. Le ayudamos en el Gran Premio de España y él no ha hecho nada por nosotros aquí. P5. Well done. Good finish. He stepped up and achieved what we asked. Good job. There were questions at the start of the season as to whether they could really go all the way, but there's no question anymore. What a special year it's been, and here they are. The new Formula 2 World Drivers Champion. A great win then for the Russian Time team today. Pero ha cambiado de equipo el pavo, no estaba en RT en la primera carrera. Ah, que no, vale, no ha ganado. Ganó Artyom Markelov la carrera. Ahí estamos. Está celebrando el título, es sinvergüenza. ¿Cuánto le has pagado al Weber ese? ¿Eh? ¿Cuánto? ¡Dímelo! ¿Cuánto le has pagado a Weber? Lucas Weber, hijo, mi compañero de equipo encima. Es que es lamentable, esto es ridículo. Esto es una situación ridícula. That result also seals the Formula 2 World Championship title. Congratulations to our winner after an incredible season. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Well, after a driver like that is going to be Dorian Boccolacci. Very clean, very smooth. I can be really pleased with that one. It's a difficult one, but I got to go for the Carlin driver. They pushed and pushed and found some fantastic performance. It was a pleasure to watch. So then, Carlin have done it.
This result seals their victory, and they are team champions at last. There was also a strong showing from the Russian time team today as they make their way up the standings. And after all that excitement, I think it's time for a lie down. Thanks for joining us, and we'll see you when Formula 2 returns. Clasificación final del campeonato. Devon Butler, primera posición con 271 puntos. Y nosotros segundos a 6. 265, totalmente inventado el result, pero bueno. Pues muchísimas gracias. No hemos conseguido alcanzarle. Ha hecho la vuelta rápida, 53-1. 53-1 también nosotros, así que estábamos ahí guay al ritmo. Pero pues Lucas Weber no ha hecho nada por intentar ayudarnos en el campeonato. Muchísimas gracias, Weber. Vamos a ver la repetición, ese adelantamiento al menos a Giotto, ¿no? Por fuera ahí estuvo guay. Vamos a ver si lo encuentro. Que en 2019 tenga que rebobinar la repetición entera para alcanzar el monto que quiero es impresionante. Este es el adelantamiento. Ah, Latifi, creo. Estuvo muy guay ahí saliendo de la triple chica. Le cogemos el interior y se ha visto perfectamente el adelantamiento. Bueno, ahí está. Perfecto. Y este es el adelantamiento a Luca Giotto cogiendo el exterior aquí. ¡Qué bárbaro por fuera! ¡Qué barbaridad! Ha hecho Jorge Martínez ahí para pasar la quinta posición. Pero al final no fue suficiente para hacer nada. Fui el driver of the day, pero no pude hacer nada. Nunca dudé que acabarían los puntos y eso es todo lo que importa. Ha sido difícil, pero el equipo ha sido una piña y se ha notado en el resultado. No ha sido fácil, pero la carrera fue tremenda y me alegra mucho el resultado. No estoy alegre con el resultado. Voy a decir simplemente, nunca duden que acabarían los puntos y eso es todo lo que importa. Well, you went into this final race with the championship in your grasp. How are you feeling about being so close but missing out? Muy cerca estuvimos del título, decepcionante, claro, pero estábamos ahí todos y cualquiera podía haber ganado. Siento frustración, de no ser por algunos incidentes, el resultado hubiera sido muy distinto. Es decepcionante, pero quiero dar esta. Los accidentes al final han marcado la clave, ¿no? Como en Austria. Wow, we've been hearing rumors of a possible future for you in Formula One. Care to comment? Solo puedo decir que me encantaría competir contra los mejores del mundo. Sé que estoy entre los mejores del mundo y se lo demostraré. No me gustan las especulaciones, pero si algún equipo de Fórmula 1 tiene interés, atenderé la llamada. Todo sobrado, ¿no? Bueno, pues si es así, me llaman, pues igual lo cojo, ¿no? Vea. Great. Well, that's everything. Devon. Much as it hurts, we admit that was a great drive today. Congratulations. On the championship as well. No, claro, le felicita. Si se lo ha regalado. Se lo ha regalado. So, I'm sure you've probably already heard, but if you haven't, I'm going to be racing in the F1 championship next year. Now, I don't know what your plans are, but let me give you some friendly advice. Don't try following me. For sure. You might get an offer from one of the smaller teams, probably someone desperate, and then you'll be stuck in P18 all season with car travel. And you won't ever really be able to challenge me. But you stick it out here for another year, now that I'm gone, you've got a fighting chance of winning next year. And if you can manage that, I'm sure one of the larger teams would love to have you. Pues sí, ojalá me pudiese quedar una temporada más. En F2, que hacíamos la carrera la temporada completa, pero como nos han dejado aquí tres flashes de momentazos, pues no podemos hacer nada. Hola de nuevo, Lucas. He does not want to race you. Stay in F2? Ridiculous. I was listening to the whole thing. Too bad for Devon, though. I'd be shocked if you don't have an F1 contract offer already. And if my deal pans out, man, his head is going to explode. ¿Qué vas a ir a la Fórmula 1 tú? Payaso. Si eres inútil. No has podido adelantarle en toda la carrera con el DRS abierto. Dos meses después de que tuvo lugar la entrepiedad final de Fórmula 2, se te presentó la oportunidad desde el despacho. Una decisión definitiva acerca de tu posible futuro en la Fórmula 1. Tengo que leerlo muy rápido, que si no, no da tiempo. No da tiempo. Elegir una escudería de Fórmula 1. Elegir en qué escudería competir es una de las decisiones más importantes de tu carrera profesional en Fórmula 1. Así que piénsatelo bien y presta atención a las expectativas de cada equipo.
Los equipos punteros como Ferrari y Mercedes disponen de plazas más rápidos y más competitivos, pero te exigirán que consigas podios desde el principio de la temporada. Si no estás a la altura, enseguida se mostrarán insatisfechos. Los equipos de nivel más bajo tienen monoplazas menos competitivos, pero es más fácil cumplir sus expectativas y se muestran más comprensivos si te lleva un tiempo adaptarte a la competición. Cualquier equipo acertará al hacerse con los servicios de un piloto de tu calibre. Bueno. Tú no necesitas opinar, eres simplemente tutorial. Tienes que mostrarte imparcial en este momento. ¿Vale? Bueno, seguimos. Por ende, cuando firmes tu primer contrato de Fórmula 1, recibirás una bonificación puntual por reputación dentro de ese equipo. Bueno. La manager. Te oficia el videogame F1 2019, pero si estábamos en 2018. Come on in. Take a seat. It's time we had the big conversation about your next move. Your performance at the F2 Championships last year got you a lot of attention from the Formula One teams. Some of it more positive than others. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubters over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. Now, as your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. I need you to review these. You've earned every single one of these proposals. So take your time, have a read through, and don't get too hung up on specifics. Let's get you a Formula One seat. Pues aquí está la decisión del equipo para la temporada de Fórmula 1 y puedes elegir cualquier equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale, pues evidentemente podría coger los equipos top, ¿no? Ferrari, Mercedes y Red Bull y empezar a ganar carreras la primera temporada. Pero ¿quién quiere eso? A ver, ¿de verdad queremos empezar ya y acabar el juego en la primera temporada? Vamos a ir un poquito más... bueno, es que estoy viendo ahí el valor de la escudería. ¿Por qué Williams está por encima casi de Mercedes? No creo que sea el rendimiento, siempre es valor para la escudería. O sea, los que más me quieren son Mercedes, Williams y Racing Point por haber estado en su cantera de pilotos, ¿no? Preferencia de la deportividad, talento para el espectáculo en Ferrari, deportividad, talento para el espectáculo en Red Bull, deportividad en Renault, talento para el espectáculo Haas, deportividad en Racing Point, McLaren deportividad, talento para el espectáculo en Toro Rosso, Alfa Romeo deportividad y talento para el espectáculo en Williams. Hombre, nosotros estamos bastante talentosos para el espectáculo, ¿no? Pero, joder, empezar en Williams sería muy triste. No voy a empezar en Haas, porque ya lo hicimos en F1 2017, cada vez muerto y quemado. Así que... ¡ay! Ya me he decantado por un equipo, a pesar de estar haciendo aquí el tonto. Vamos a argumentar equipo a equipo por qué no cogerlo. Williams Racing es un equipo demasiado malo, supuestamente su rendimiento. No sé si en el juego si está bien hecho, pero seguro que meten un parche. Al final acabamos siendo los putos últimos a 20 segundos del resto. Alfa Romeo Racing, pues podría ser interesante, la verdad. Es uno de los candidatos, pero... bueno, es que es de la... es un filial de Ferrari. Yo no quiero irme a un filial de Ferrari. Ferrari, por su parte, pues es un equipo muy top. Y además, no queremos eliminar a uno de los principales protagonistas, como podría ser Vettel o Leclerc. Mercedes, más o menos similar. Red Bull, también podríamos quitar a Gasly. Es bastante cojo el chaval. ¿Por qué no? Renault, pues Hulkenberg y Ricciardo, además es un equipo bastante poderoso en la Fórmula 1. Haas no, porque ya empezamos en F1 2017 ahí. Racing Point podría ser una de las opciones, pero quitar a Stroll sí, también podría ser interesante. McLaren, por supuesto que no me parece la decisión correcta, porque además media comunidad de españolitos están eligiendo este coche para empezar. Y me quedan, o sea, Racing Point y Toro Rosso. Seguir en la... en el equipo, en la cantera, digamos, que estábamos siguiendo, ¿no? Para ir a un equipo inglés, o por el contrario, movernos a Toro Rosso, una escudería de la mano de Red Bull. Estamos entre estas dos ahora mismo. Y como creo, yo quiero, creo que está bien seguir en lo que nos ha dado la oportunidad. Seguimos en la cantera esta y nos vamos a Force India. Venga, Force India no, Racing Point, como diría Kimi. Hey, what is the Force India, whatever it's called now? Pues Force India, Race Point. Vamos allá. Aceptamos contrato. Ventajas, puestos en la clasificación de 15 segundos. 15 segundos, somos el segundo piloto. Y objetivos, difícil, no podemos elegir nada. No tenemos ningún tipo de evolución ni nada. Aceptamos contrato.
Excellent choice. From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity with you. I'll let them know our intentions immediately. I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. You've earned it. Pues muchísimas gracias, señorita. No, hey, you're here. I'll catch up with you. Hola. Sorry, I'm just on my way out, but your workstation's at the back over there. It should be all set up on the network, but let the guys know if it isn't. From there, you can access all the data you need to help us direct development of the car. Get yourself settled, and then head out to practice when you're ready. I'll catch up with you later, okay? Aquí estamos en el pan. Uy. Racing Point are building themselves up to be a very real force to be reckoned with. They're ambitious and resourceful, and they'll expect you to be the same. Bueno, pues aquí estamos en el menú principal, digamos, del modo carrera. Estamos ya, como digo, hemos fichado por Racing Point. Ahí tenemos a Sergio Pérez delante. Y aquí tenemos un montón de cosas que ver. Los entrenamientos, pantallas de negociación de contrato. Sí, esto es el tipo de toda la reputación, la deportividad, talento para el espectáculo. Estamos ahí, novato. Bueno, pues mi valor de momento es bastante pobre, así que poco más podemos hacer que estar aquí. Rivales. Este es el árbol de desarrollo del coche. No sé si lo vamos a evolucionar o no. Hay dos caminos, dos formas de afrontar este modo carrera: evolucionar un coche y empezar a ganar con Force India. Aunque claro, si no evolucionas igual te quedas para atrás. Bueno, no sé si hacerle los entrenamientos libres las pruebas, ¿vale? Es lo que quiero decir. Igual es demasiado hacer pruebas. Y aquí tenemos la pantalla de los motores, con las piezas, tal, con la gestión del neumático también, para el Gran Premio. Winning rivalries is a great way to earn respect from your team and around the paddock, which will help make it easier to negotiate favorable contracts. Your first rival is always your teammate, but you can choose who to declare as your second. The harder the rival from the eligible selection, the more respect you stand to gain or lose depending on the result. Todo es muy parecido a lo que habíamos visto en F1 2017. Seis mensajes nuevos por leer. Bienvenida a la escudería. Zafno. Juan me dice que los tutoriales ya están. Se llama Juan, el ingeniero. Pues tiene más acento de David o de. O de. Johan, no sé. Emma. Juan me dice que muy bien. Que la, este es el circuito de Australia. Y las predicciones es lluvia para la jornada de clasificación. Seco para carrera. Pues. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Más descubriremos en el próximo capítulo de Fórmula 1 2019. Nos quedamos aquí en Racing Point, en este garaje espectacular, y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Ha sido demasiado ya la F2 por hoy. Todo va a ser mucho mejor a partir de ahora, ¿no? Espero que sí. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao.